Hola chicos, ¿qué tal? Soy Blanca, vuestra profesora de español en línea y estoy con vosotros una semana más con una mini dosis de español. La dosis de español esta semana es acerca de vocabulario y un vocabulario especial, ya que vamos a hablar de palabras derivadas. Palabras derivadas son palabras que provienen de una palabra principal, es decir, tienen algo en común. La palabra principal que vamos a estudiar hoy es la palabra puño, que significa fist. Y otras palabras derivadas. Hoy vamos a estudiar particularmente 6 palabras derivadas de la palabra principal puño. Antes de empezar, quiero preguntaros, ¿conocéis alguna palabra que proviene de la palabra puño en español? Es decir, ¿tiene un sonido similar o se escribe parecido? Parar el vídeo, pensarlo y cuando tengáis la respuesta, volver, porque ahora vamos a ver las 6 palabras derivadas de la palabra puño. La palabra número 1 es la palabra puñado. Y la palabra puñado, handful, es algo que cabe en el puño, entra dentro del puño. La palabra número 2 es puñetazo, es golpear con el puño y es a punch en inglés. La palabra número 3 es algo que usamos con el puño, pero es un objeto, es un puñal, a dagger. Y la palabra número 4 no es un objeto total, sino el objeto que usamos para sujetar otro objeto, que lo sujetamos con el puño. Es una empuñadura, a grip o handle. Por ejemplo, el puñal es el objeto completo, la empuñadura donde lo agarramos con el puño. La palabra 5 es algo que podemos hacer con un puñal y es apuñalar, to stab someone. Y la palabra número 6 es el nombre del verbo apuñalar. Y es lo que hacemos cuando apuñalamos a alguien. Damos una puñalada a stab, right? Vale, so, aquí tenéis 6 palabras que provienen de una palabra principal, que en esta ocasión es puño. Pero en español tenemos muchas otras palabras que son derivadas, provienen de otra principal. Así que si os ha gustado este vídeo, por favor, darle a un me gusta y suscribiros a mi canal porque realmente apoya mi trabajo. Y si os ha gustado, dejadme un comentario y decirme porque puedo grabar en el futuro vídeos similares. Porque estoy aquí para ayudaros en vuestro aprendizaje de español. Ahora, antes de decir adiós, quiero saber si conocíais estas palabras antes, si habéis aprendido alguna nueva y, como siempre digo, la práctica hace la perfección. Así que dejad un comentario con una frase usando una de las palabras derivadas de la palabra puño. Ahora os dejo disfrutar del resto del día, pero como siempre, espero que practiquéis vuestro español. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto!